Hola, y bienvenido al top 10 películas de romance del 2021, que te podrían gustar, parte 5. Empezamos en el puesto 10 con La magia de la isla, donde una abogada adicta al trabajo regresa a su hogar para convencer a un viejo amigo de que se haga cargo de la empresa de su familia, pero los sentimientos pronto se interponen en el camino. El puesto 9 nos lleva a Ter Sang-jung, The Movie, donde después de llevar una vida familiar tumultuosa y asediada por una crisis económica y personal, Yura se ve implicada en un triángulo amoroso con dos amigos cercanos. Este romance la conduce a vivir una serie de aventuras y sueños que despiertan en ella toda clase de emociones. Llegamos al puesto 8, Hess y Anne, donde, tras enamorarse de Jis, un rompecorazones, Anne debe hacer frente a la oposición de su familia, el desamor y el engaño que amenazan con destruir su historia de amor. Proseguimos con el puesto 7, con La nueva Cenicienta, Superestrella, donde Finley, una aspirante actriz, quiere aprovechar la llegada a su pequeño pueblo de un equipo de filmación de un estudio de Hollywood para demostrar el talento que atesora. En el lugar número 6 tenemos a Tenía buena pinta, donde tras años de poner su carrera por delante del amor, la comediante Andrea Singer se topa con el chico perfecto. En el papel, Dennis marca todas las casillas, pero la amiga de Andrea, Margot, está convencida de que no todo es lo que parece. El puesto 5 nos lleva a Kim Bis, donde Helen, ferozmente independiente, se niega a mudarse a la comunidad de jubilados de Pine Grove, como quiere su hija. Sin embargo, cuando su cocina se quema, Helen se vio obligada a pasar un mes en Pine Grove mientras se la arreglan. Llegamos al puesto 4, Rare Beast, donde criando un hijo en medio de una revolución femenina, minando el dolor de la separación de sus padres y escribiendo profesionalmente sobre un amor que ya no existe, ella se tropieza con un hombre problemático, Pete, que busca un sentido de valor, pertenencia y una identidad masculina restaurada. Ahora en el puesto 3 tenemos a Los Kandasami, El viaje, donde Chanti y Jennifer, dos grandes amigas y consuegras, montan un fin de semana romántico para reavivar sus matrimonios, o al menos eso creían ellas. Continuamos con el segundo lugar del top, Dulce y Amargo, donde una pareja afronta las oportunidades y desafíos del mundo real mientras lidia con los problemas que conlleva mantener a flote una relación a distancia. Terminamos en el puesto 1 con Wicked, The Wicked Trilogy, donde Ivy Morgan no es una universitaria cualquiera, ni su vida es tan tranquila como podría ser la de una chica de su edad. Ella pertenece a la Orden, una organización secreta encargada de combatir hadas y otras criaturas diabólicas que se mueven por el barrio francés de Nueva Orleans. Suscríbete para más tops de películas, tops rápidos, tops sin spoilers, tops a uno. En este canal encontrarás gameplays, información general y tops. Echa un vistazo y suscríbete, enamorado.